Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Cuando son las 22 con 41 minutos, que es una tónica que tenemos acá en Ataque Directo. Siempre, desafortunadamente, nos pasan cosas antes de comenzar una nueva edición de nuestro programa, pero es así y eso le da la magia y la sazón para que ustedes puedan sintonizar nuestro programa. Un nuevo capítulo de Ataque Directo Femenino con una invitada de lujo el día de hoy, como habíamos anunciado el día de ayer, a esta misma hora aproximadamente, por las pantallas de Tuzona X, www.facebook.com/tuzonax, también en Instagram y Twitter, @tuzonax, y por supuesto las redes sociales de Ataque Directo, @ataquedirectoradio, en Instagram, en Twitter, @ataquedirecto, y el fanpage de Facebook, Ataque Directo FM, para que nos puedan buscar en nuestras distintas plataformas digitales. Soy Gonzalo Prieto, a cargo de la conducción del espacio, y quiero por supuesto aprovechar de saludar a nuestra capitana, que siempre se encuentra con nosotros acá en las transmisiones especiales que hacemos de Ataque Directo vía Skype. Carlita Ravera, capitana, ¿cómo está? Muy, pero muy buenas noches. Hola, hola, hola a todos, buenas noches. Bueno, aquí estamos entusiasmadas, con hartas ganas de conversar, de saber historias, anécdotas, con nuestra gran invitada el día de hoy, así que vamos a comenzar con todo. Efectivamente, una invitada de lujo, una de las próceres del fútbol femenino nacional, comienza su carrera por allá por 1986, debutando en el cuadro de Universidad de Chile, para no irse nunca. Está también dentro de la historia de nuestra selección nacional femenina en los años 90. Es la primera entrenadora de fútbol femenino profesional, formadora de tremendas jugadoras, como es el caso de Romina Parraguirre, Carla Guerrero y la Cote Rojas, entre otras. Y también es técnico del taller inclusivo Sueño Azul y miembro desde el año 2005 de la Fundación Barrabases. Me dejo de hablar, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, con un gran placer para nosotros, Isabel Berríos. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas noches, bienvenida a Ataque Directo. Hola, buenas noches, encantada, gracias por la presentación, para mí es un agrado, ¿no? Siempre es un agrado poder contar y decir que sea más grande que amigas o pertenecer al fútbol. Perfecto. Usted nos indica, dentro de su historia, porque ya vamos a hablar de su carrera como entrenadora, también de la participación que ha tenido con la Fundación Barrabases, ahora queremos conocer a Isabel Berríos como jugadora profesional. ¿Cómo surge esa pasión por el fútbol profesional en una época que era muy, pero muy mal visto ser jugadora de fútbol femenino? A ver... yo siempre he dicho que yo nací futbolista. Yo, muy pequeña, mi pasión era jugar a la pelota. ¿Chan? Ahí estamos con un inconveniente, pero usted nos señalaba que usted nació con un balón. Sí, la verdad es que cuando yo era pequeña y en el colegio me mandaban a jugar a otras cosas, al topo, por gimnasia rítmica. Yo me aburraba y me dejaba participar en el colonillo. Era de siempre estar así, yo veo una pelota y me vuelvo. Yo creo que cualquier niño, pues yo veo una pelota y tengo que correr a tocarla y hacer con ella. Perfecto. Perfecto. ¿Y cómo fue también ese periodo ya formar parte de Universidad de Chile? Una época que para el cuadro azul fue bastante compleja, en el aspecto masculino, los problemas económicos que habían en esa época, el descenso del año 88, después volver a primera división el 89, y ya ver a una Universidad de Chile ya más armada, más poderosa en los años 90, también eso me imagino que debió haber influido para ustedes en el fútbol femenino. Claramente, pero ¿sabes? Listo. El femenino no es que se le haya ocurrido formar el fútbol femenino. Lo que aconteció fue que nosotros éramos parte de la barra de y acompañamos diferentes actividades, reuniones, y pasaba que como yo siempre
la barra quería, tenía que jugar, quería hacer una actividad y jugamos. Isabel, disculpe, se le escucha entrecortado. Por el mano libre hay un microfonito ahí, ahí que se le ve en la pantalla, y acérquese un poquito, porque se le escucha sumamente entrecortado. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí, voy a tomar la expresión. Bueno, y de ahí surgió la idea de formalizar el tema del fútbol femenino y el fútbol masculino. Fueron dos equipos, un equipo de hombres, de bar, y el femenino. Esto fue tomando un carácter distinto porque llamábamos a pruebas, llegar cerca de 7 o más niñas de las cuales Eduardo Martínez, que era el iniciador del club, escogió cerca de 24. Llegaron dos tiempos, pues, ahora en ese tiempo jugamos con Pan, con el Choco, a veces eran. Y llegamos un grupo grande de Maipú en ese momento a la selección de Maipú y damos todo y ahí formamos un equipo oficial el 8 de julio de 1986. Perfecto. Y en esa época, ¿cómo fue a nivel social? Bueno, el contexto también que se vivía en el país, haber participado en un equipo femenino, porque hay un libro que habla al respecto de ello, que lo escribió Rodrigo Retamal, que se llama La Batalla de las Pioneras, en donde usted sale ya en ese entonces jugando un partido de la selección chilena y narra básicamente esa época dura que tuvieron que vivir en la génesis del fútbol femenino profesional. Sí, mira, a mí me invitaron a la inauguración de ese libro, pero ahí hay un error de tiempo, porque cuando participamos en esa selección femenina, todavía no existía el fútbol femenino más. Nosotros, perfecto, se hizo un llamado y nosotros ya estamos conformados como equipo, nos presentamos todos juntos a Quilina, a la selección de las chicas que iban a presentar a Chile. Y quedó todo el equipo de la quedamos los 11 ahora. Y después de eso, vuelta de ese americano, nosotros nos enviaron como parte de la Federación de Fútbol, para seguir existiendo como femenino. Sí, siguiendo con esa historia, ¿cómo fue vivir esa experiencia? Porque todo fue como bastante nuevo, así como usted nos comenta que fue con sus compañeras de la Universidad de Chile. ¿Cómo fue esa experiencia? A lo mejor ver tal vez mucha diferencia con sus rivales. En este caso tuvieron encuentros con Brasil, que sale ahí en la foto también que comenta, bueno, en el libro. Cuéntanos un poquito cómo fue vivir eso. ¿Había bastante diferencia en esa época ya? Mira, la verdad que había mucho talento, pero había un trabajo físico acorde a la necesidad del momento. Nosotros teníamos ahora muy bueno técnicamente, pero físicamente muy disminuido en comparación a los de Venezuela, Colombia y Brasil. Claramente que nadie estaba preparado, ni el Chile estaba preparado, ni el entrenador que en ese momento nombraron, tenía conocimiento de fútbol femenino, el cuerpo técnico general, el entrenador físico, ellos tenían tendencia a querer cuidarnos. Entonces no nos hacían muchas cosas porque pensaban que era muy brusco para nosotros las mujeres. Entonces la preparación física fue bastante pobre, alta competencia, pero éramos cosas, entonces eso ayudaba a que nos pudiéramos enfrentar, por lo menos en Venezuela de igual, al ganar, en Brasil nos pasó para arriba, obviamente, también era una experiencia nueva, nosotros era la primera vez que
que enfrentábamos un estadio lleno con 17.000 personas, donde entramos al estadio y las ondas de ruido que sonaban aquí en la... Y era una experiencia impresionante, pero sabéis que teníamos temple con el equipo que nos paramos como igual y en un principio pensamos si nos hacían todo el Brasil y agarramos la puta, íbamos corriendo a la mitad de la al tiro pensando que íbamos a dar vuelta al jugador, pero la verdad que la primera muy bien preparada. Bueno, como en Brasil, que siempre son muy dotados técnicamente. Pero a ellos les gustó mucho el juego de nosotros. De hecho, ganamos el premio Fair Play, porque nunca usamos otro tipo de artimañas para poder enfrentarlo, siendo que pasamos con una velocidad por el lado. ¿No? Pero creo que nosotros entendíamos que era el momento. Momento para empezar un trabajo más serio. Vimos así, la mayoría, veíamos que era un desafío al cual disminuía, porque sabíamos que iba a ser una experiencia enriquecedora, que me iba a llevar y me iba a pedir asumir esto ya como serio. Perfecto. En estos momentos estamos teniendo un pequeño inconveniente con el audio, la entrevista a la profesora Isabel. Vamos a hacer una pequeña tanda comercial, gentileza de nuestros amigos de Ñuble Print, que nos orientan a cómo debemos cuidarnos en esta terrible pandemia que es el coronavirus, en donde aparecemos Carla, Mauricio, Lara, conductor de Ataque Directo Tercera Edición, y quién les habla. Así que atentos con la con este mensaje que nos entregan nuestros amigos de Ñuble Print y volvemos. El mundo entero está enfrentando un virus que nos puede dejar graves consecuencias. Para enfrentarlo y vencerlo, tenemos que unirnos como equipo y trabajar con disciplina. Por favor, no salgas de casa si no es estrictamente necesario. Y si llegas a salir, que sea con las medidas preventivas para tratar de evitar el contagio. Lava tus manos constantemente con agua y jabón, o en su defecto, con soluciones basadas en alcohol. Cubre tu boca y nariz cuando tosas o estornudes con el interior de tu codo. Si usas pañuelos desechables, bótalos en recipientes seguros. Tienes que evitar tocar tus ojos, nariz y boca con tus manos. Con esto puedes evitar que el virus entre en nuestro cuerpo. Si debes salir a trabajar, siempre mantén un metro de distancia con las demás personas. No sabemos quiénes pueden estar contagiados en estos momentos. Por favor, respeta la cuarentena. Estés donde estés. De ti depende cuánto puede crecer el coronavirus en el mundo. Ahora la responsabilidad está de nuestro lado en la cancha. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa por vos, por tu familia y por todos. Todos juntos podemos. Regresamos ya, gentileza de Ñuble Print, con este anuncio que les brindamos a todos ustedes para que tengan los mejores resguardos debido a esta pandemia que es el coronavirus, donde aparece gente de Séptimo Game, también algunos jugadores del cuadro de Ñuble S de Chillán, Carla Ravera ahí como coordinadora del cuadro de Unión La Calera, y quién les habla. Así que agradecemos a Ñuble Print. Vamos a retomar las preguntas que habíamos hecho anteriormente para que la gente pueda escuchar mejor. Pedimos las disculpas por la situación puntual. Le consultamos nuevamente a Isabel para que nos comente los orígenes del fútbol femenino a finales de los 80, a principios de los 90 y toda la situación que se vivió como tal, en el contexto que es muy distinto, claro está, a lo que vivimos ahora. ¿Tú me escuchas bien? Súper bien. Ya, ahora sí, puse otro... otro... ya. Pucha, ¿me repiten la pregunta, porfi? No, por supuesto. Lo que le estaba consultando para que la gente que recién se viene integrando, porque habíamos tenido problemas de audio, era para saber sus orígenes dentro del fútbol femenino y también lo que se había vivido entre los años 80 y 90, como lo relataba dentro de su libro el escritor Rodrigo Retamal en Pioneras, donde aparece usted
en un partido que ustedes jugaron por parte de la selección chilena ante la escuadra de Brasil. Sí. Bueno, en realidad el fútbol femenino para el conocimiento de ustedes existe hace muchos años antes de eso. Han habido jugadores importantes. De hecho, a mí me tocó conocer una en San Antonio que jugaba con hombres, pero que existía el fútbol femenino mucho antes. Existieron selecciones de comuna, por ejemplo, la selección de Pudahuel, ahí partí yo. Estaba California, las Águilas, eran equipos que se habían formado para hacer partidos amistosos y nos juntamos cada cierto tiempo. El baby fútbol existía muchos años antes, pero formal, partió el 86 con nosotros en la U y Armanditas de Everton, que paralelamente empezaron un poco un año después que nosotros en Viña del Mar. Esa, éramos los dos equipos que estábamos. Cuando nosotros llaman a esa selección que fue en Quilín, nosotros nos presentamos como 500 futbolistas. Y entre ese grupo fue la U que estaba formada, más Armandita de Everton, que es donde estaba Ada Cruz, Lili Pérez, que eran jugadoras muy, muy, muy buenas. Y de ahí se conformó la primera selección, de ahí. Lo que yo te explicaba es que nosotros teníamos jugadoras talentosísimas, técnicamente maravillosas, pero no había un trabajo físico, una preparación, muchas de ellas estaban pasadas de peso, no hubo un trabajo serio, no hubo un trabajo donde pusieran un cuerpo técnico que tuviera conocimiento del fútbol femenino o hasta dónde podía exigir un desarrollo en el fútbol femenino. Muchas de nosotras entrenábamos en forma parte, individual, buscando poder desarrollarnos de mejor manera. Ahí estaba Patricia Hermía, que era la capitana del equipo hasta el momento que se lesionó, en el momento de viajar, el día antes se lesionó. Y ella era tenista profesional, entonces ella era una de las más ventajadas físicamente porque ella estaba vigente absolutamente en el tenis. Entonces, obviamente que para nosotros el resto era un desafío bastante importante representar al país en esas condiciones. Pero yo encontraba que, bueno, Chile, no sé si históricamente tú te recuerdas, cuando fue el castigo del Cóndor Roja, ¿ya? En 89. ¿Ya? En ese entonces, digamos, Chile fue castigado, sancionado internacionalmente. Y una de las, claro, de las cosas que había que hacer para buenarse un poco con la FIFA y con la Conmebol y todo eso, le pidieron en ese momento a Abel Alonso, que era el presidente de la Federación de Fútbol. En ese tiempo no era la NFP, porque la NFP comienza ya a finales del año 91, 92. No, pero era la Federación. La Asociación Central de Fútbol. La Asociación Central de Fútbol, que tenía como ente la ANFA y la asociación en ese momento. La NFP todavía no estaba recién en formación. Pero ahí había que abuenarse. Entonces, ¿cuál fue la petición? Es que la U tuviera un delegado de fútbol femenino en Sudamérica. Y ahí postularon a el que era presidente de Unión Española y que después fue presidente de la NFP. Abel Alonso se llamaba, ¿verdad? No me acuerdo bien el nombre de él. Sí, Abel Alonso. Y él fue el delegado. Y él dijo, bueno, ya si me están dando esta tarea, traigamos a las mujeres, me hagamos un equipo, las hacemos que nos representen y listo, quedamos como reyes. Y nos da lo mismo en realidad, si ganan, pierdan, la cosa es que vayan. Y nosotros no lo sentíamos de esa manera, nosotros sentíamos que era una necesidad poder agarrar esta oportunidad con las manos y no soltarla más. Esa era la sensación que teníamos en ese momento. ¿Cómo sería el poco interés que había que nos mandaron con ropa de color amarillo y verde? Era muy irrisorio. Pusieron el logo de Chile, pero los chores eran fosforescentes, como de este amarillo, como... Amarillo limón. La polera era verde, de ese género medio brilloso, así como...
Y el buzo era morado con verde. O sea, súper representativa. Claro, súper arcaico. Bueno, la cosa es que era muy divertido porque cuando llegamos a Brasil, como andábamos con esos colores, amarillo, verde, todos pensaban que era el bus de Brasil. Y todos nos seguían, nos saludaban y todo. Así la que era maravilloso. Decíamos, somos las locales. Pero sabéis que se agradecía la oportunidad. De todas maneras, siempre, todas las que hemos estado en el fútbol toda la vida, sabíamos que era muy difícil. Nosotros estamos en un país que hasta el día de hoy es muy machista, en un país que tenéis que hacer muchísimas cosas, ganar en muchos aspectos para poder que recién te miren, te vean y sepan que existe. Hoy día las chicas que juegan hoy día no tienen idea del sacrificio, de las penas que pasaron muchas de las anteriores a ella, para que hoy día ya gocen de todos los aplausos, hasta de contrato en algunos casos, y que para nosotros es un logro maravilloso, y lo aplaudimos, y que también ha sido factor de que ellas han seguido siendo profesionales, han habido personas buenas que le ha interesado desarrollarlo esto de manera más seria. Y hoy día tenemos un fútbol femenino absolutamente metido en lo que es el desarrollo. Yo agradezco también el Harold Maynickel fue muy importante en este tema. Cuando él tuvo la FIFA y trajo el Mundial a Chile, que también el Mundial fue mérito de haber hecho esos estadios, y que era un Mundial para el fútbol femenino, y que también claro, se usó un poco, y que después nunca más pudo usarlo el fútbol femenino, pero que era un logro que era necesario. La FIFA hace muchos años que viene diciendo que el futuro del fútbol es femenino, y yo también creo que el día de mañana el fútbol femenino va a ser tan potente como lo es en Estados Unidos, que en Estados Unidos el fútbol femenino es más potente que el fútbol de hombre casi, porque ellas tienen mucha fuerza, mucha convicción. El día de mañana esperamos que aquí en Chile y en todos los países sudamericanos el fútbol femenino tenga identidad propia, que no dependamos de tanta gente para poder existir, que ojalá tengamos recursos propios, que no tengamos que pasar tanto protocolo para poder hacer las cosas. Va a depender un poco de la misma conducta de las chicas, de los logros que vayamos consiguiendo. Ya conseguimos uno importante, que fue clasificar a un mundial, poder representar a Chile. Las chicas hoy día están a nivel mundial, están jugando en países importantes. Yo me comunico permanentemente con varias, y con la Cote Roja me cuenta. Muchas de ellas que ya están dejando de jugar también están entrenando en los países donde están. Así que, si bien es cierto, creo que sembramos bien, ¿cachai? Porque en el fondo podía haber sido que fuera mucho el sacrificio y que al final no lo hubiera agarrado nadie, y como muchos intentos que hubieron, porque nosotros cuando recién partieron, estábamos en los diarios, La Cuarta, La Última Noticia, éramos noticias todas las semanas. De hecho, La Cuarta toda la semana daba, pero eso se diluyó por X motivo y dejamos de existir de nuevo. Pasaron. Yo recuerdo eso y también me acuerdo que en ese entonces algunos canales los días viernes transmitían partidos que ustedes tenían en el Estadio Santa Laura, de preparación. Sí. Hay un tiempo que apareció el FEM, que era el FEM con Roberto Espinosa, que también estuvo pasando partidos, y ahí ya volvimos a la NFP. Bueno, el Harold, en una conversación que estábamos, él dijo, bueno, armen un campeonato. Si ustedes me arman un campeonato con 6 equipos, revisamos el tema. Y armamos un campeonato con 8 equipos. Fue maravilloso. En nuestro primer campeonato en Quilín, y del cual salimos campeones nosotros. La U fue el 2006.
Y de ahí partimos, y de ahí dijo ya me dio confianza, llevamos público, iban, bueno, primero iban todas las familias, los amigos cercanos, y pero con esa cantidad de gente logramos llenar ahí, Glin, llenar varios espacios, y se empezó a hacer una necesidad el fútbol femenino. Ya empezaron a entusiasmarme niñas más pequeñas. Hoy día yo puedo ver chicas que llegaron a los 10 años conmigo y ya están en la adulta de Universidad de Chile y de otros clubes que, bueno, conozco a la gran mayoría. He tenido la suerte de formar a varias de que están repartidas en diferentes clubes y por las cuales guardo un tremendo cariño y un respeto que es mutuo, porque ellas también siempre que pueden me lo hacen saber. Oiga, profe, antes de continuar, tenemos que pasar a los posteos de la gente, porque son varios y muy, todos con cariño. Acá nos escribe un dirigente que es del cuadro de Arturo Fernández Vial, que también estuvo acá con nosotros en Ataque Directo antes del coronavirus, que es nuestro amigo Carlos Alberto Tolosa. Dice que hoy vamos a madrugar con Ataque Directo, así que le mandamos un saludo acá a Carlos y ahí podamos hacer un contacto con alguna de las chicas de Fernández Vial para que la podamos entrevistar más adelante. Un gran amigo suyo, profe, don Claudio Quintiliani, saludos a Isabel, una gran entrenadora. Y ahí dice él mismo, se transforma usted en cancha. Eso es verdad y me consta, porque la he visto en algunos partidos, que ahí vamos a hablar al respecto, que es así. Sí. Tenemos a Felipe Val. Yo vivo el partido como si fuera jugadora. Claro, la Fundación Barrabás también le manda saludos, profe, dice, grande, profe, saludos. Y este es de la entrenadora del cuadro de Unión La Calera, que es de Paola Andrea Mendoza. Mi respeto para una grande. Fue una gran jugadora y ahora una de las buenas entrenadoras de fútbol. Me encantaría verla en fútbol femenino en ANFP, en la U u otro equipo. Ella debería estar dirigiendo, enseñándonos a nosotras las mujeres del fútbol y mis compañeros. Para mí sería un honor competir en un campeonato con ella, al igual que con don Claudio Quintiliani. Vieja escuela, rudo y fuerte con ojos clínicos. Saludos a mis maestros. Sin ellos, no entendí muy bien. Sin ellos, no soy realmente lo que soy. Acá nos escribe Fakir Muñoz con el símbolo de la Universidad de Chile. María Jesús Espinosa, profe, la recuerdo con mucho cariño, una grande del fútbol femenino. Bueno, muchas gracias. Bueno, a Claudio yo le tengo un cariño, es un loco maravilloso él. Siempre competimos en contra. Los dos sacamos nuestros temperamentos. Pero era la manera que vivíamos el fútbol, era la dinámica que nosotros teníamos. Yo de verdad que creo que si tú no haces las cosas con pasión, no transmites lo mismo. Yo siento de haber dejado una marca en el fútbol femenino y me alegra porque mi forma de ser es apasionada, mi forma de ser es entregar todo. Él estuvo, me acuerdo, varias veces conmigo cuando en momentos cruciales dábamos vuelta a partido y conversábamos y él me hablaba. Yo de verdad que tengo muy, muy lindos recuerdos del fútbol femenino. Nostalgia tremenda cuando veo que pasan cosas y ya no está, ¿cachai? Es como, bueno, es normal, yo creo, todos los seres humanos dejamos como ese corazón puesto en ese lugar donde diste todo lo que había que dar. Pero también contenta con lo que hago ahora. Creo que me ha tocado conocer mucha gente a través del fútbol. Creo que yo nací para esto, para esta cosa de la labor social, de la cosa pública. Nunca me he hallado sola, nunca me he quedado en la casa. Voy llegando a la casa y voy pensando para dónde voy a ir. Y es porque en el fondo descubrí que el entregarse al máximo tiene un valor determinado y hay gente que lo valora y hay gente que se siente bien con la presencia de uno y eso me ha dado las ganas de seguir siempre haciendo cosas. Yo de verdad soy una agradecida de Dios. Universidad de Chile u otro equipo femenino si tuviera la oportunidad, o ya es una etapa cerrada en su carrera? No, nunca va a ser una etapa cerrada. Yo
Yo siempre he querido dirigir, y la verdad que yo estoy haciendo varias cosas hoy día, pero no estoy dirigiendo la de a trabajar en otra cosa. Obviamente que me encantaría dirigir nuevamente, pero hoy día estoy en otras cosas que también me han hecho muy feliz. Hoy día estoy haciendo, no sé, unos cursos, estoy dictando unos cursos para escuelas, para profesores de escuela. No sabía que lo podía hacer, me ha ido bastante bien. Estoy en el club de inclusión, estoy también con los chicos de Barrabasa hace harto años, una experiencia maravillosa con Roberto, y hemos tratado de procurar hacer cosas. La verdad que si la pregunta es directa, o sea, me gustaría mucho dirigir fútbol femenino, pero no se dan las condiciones hoy día, pues. Así de simple. Perfecto. Esperemos que se pueda andar. Sí, lo que estamos luchando también, por supuesto. Ya, llegamos obviamente a la parte de los 90, usted nos comentaba que estuvo en la Universidad de Chile, en la génesis de la selección, pasaron cosas que desafortunadamente hicieron que esto se estuviera en stand-by, y usted habla de la figura de Harold May-Nichols como un referente muy importante del fútbol femenino que me llamó bastante la atención en la organización del campeonato, en los estadios. ¿Y qué le parece la labor que ha desempeñado en este caso Harold como dirigente de Blanco y Negro? Porque también ha sido un actor preponderante para el fútbol femenino en el cuadro de Colo-Colo. Ya, pero espérate, a mí Harold me encantó porque trajo el fútbol femenino a un sitial que merecía y que había luchado muchos años por estar. Pero no me gustó su tozudez al traer a una entrenadora extranjera que no... No, lo único que hizo venir a criticar todo lo que había, a decir que aquí esto estaba en pañales, que las chicas no tenían idea de nada, siendo que la selección ya la formó con puras chicas que ya tenían características de deportista desarrolladas. Tal vez no manejaban todos los conceptos porque obviamente no se había presentado nunca un mundial, pero no es que no había nada. Y a mí eso me olió mucho, que no se mirara hacia adentro. Había entrenadores en ese momento muy importantes que llevaban una experiencia vasta, que podía trabajar por el poco conocimiento que ella tenía de la idiosincrasia nuestra y todo, y no se hizo. Entonces, ¿qué pasó? Que ella tuvo la oportunidad de ir a montones de campeonatos previos al mundial y no ganó ninguno, no ganó ni un partido, salimos última en el mundial. Entonces fue como un trámite, lo sentí, y se perdió una oportunidad valiosa. Entonces eso creo que ahí como que Harold no supo leer perfectamente lo que debería haber hecho. Me pareció que podía haber sido completo todo el tema, y creo que ahí desbalanceó un poco el tema. ¿Y cómo lo estamos refiriendo de Marta Tejedor, verdad? Sí. No tengo nada contra ella, pero creo que en ese momento no era la idónea. Creo que habían buenos profesionales acá, estaba Claudio, habían varios profesionales que podían haber tomado el desafío, estaba yo también. Trabajando muchos años con el tema, habían otros profesionales, estaba el Claudio de Católica, estaba Mario Vera de Everton, habían varios jugadores profesionales, o sea, entrenadores que podían haber ayudado o haber estado en el desafío este tan importante como un mundial. Entonces, pero mira, yo no tengo idea de cuáles son las características de un dirigente. Yo soy entrenador de fútbol y generalmente uno sabe más de esos temas. Los temas dirigenciales son temas tan complicados. Yo siento que tienen que responder a varias necesidades. No sé cómo Harold lo está haciendo hoy día en Colo-Colo, pero sí siento que se nota la mano de él, en el sentido de que él es muy de ideas. Entonces, no sé si eso estará haciendo que hoy día él esté funcionando así, pero encuentro un buen tipo, yo lo encuentro una persona pro que siempre quiere incursionar en que las cosas se puedan hacer, en un encuentro equitativo. No tengo una mala impresión de él.
Solo que de repente siento que podría ser menos tosudo con su idea, ¿no? Creo que en la vida hay que equiparar y hay que ser lo suficientemente equilibrado para que todo el mundo se sienta partícipe de las ideas, yo creo. Bueno, con los colaboradores, quería hacer una acotación. Antes de darte el paso, Calita, antes de darte el paso, estaba viendo una imagen en estos momentos a través del streaming de la carrera de la Profe como entrenadora, jugadora de Universidad de Chile, y ahí estamos viendo también algunas de sus referentes dentro de la selección, que ahí más adelante le vamos a consultar, y también en su periplo por este lindo proyecto que tiene Universidad de Chile, que es Sueño Azul. Carla, por favor. Bueno, siguiendo lo que comentaba la profe, bueno, actualmente también hoy Colo-Colo presenta una entrenadora extranjera, bueno, que es Vanessa Arauz, ecuatoriana, y yo quería sumarme igual un poquito a la opinión de la profe, porque también siento que se mira siempre mucho para afuera y no se ven todos los profesionales que están trabajando, etcétera, o ver otra oportunidad, porque de hecho tenemos a INAF, que saca y saca entrenadores, pero a muy pocos vemos en verdad como en cancha o que tengan la posibilidad de dirigir clubes a ese nivel. Entonces, me da la sensación de que, claro, como que tiende mucho a mirar afuera y no ver finalmente a los talentos y a los profesionales que tenemos acá en Chile. Bueno, yo creo que en ese afán de querer incorporar nuevas ideas, tal vez se haga esto, pero si tú miras bien, no solamente en el fútbol femenino, en el fútbol masculino, quienes forman a los jugadores en realidad son los profesores de cadete, que son generalmente profesores anónimos, que nadie conoce, pero que son profesionales, que hacen un trabajo minucioso, de muchas horas de trabajo para que los chicos vayan formando de manera integral, de forma completa. Y tampoco ellos son tampoco mirados. En general, creemos que dar un paso de internacionalizar, estamos con la solución al tema, pero hoy día no hay una algo donde podamos decir sí, en realidad ha dado resultados. Vamos a ver cómo esta chica funciona en Colo-Colo. Bueno, Colo-Colo obviamente está contratando a sus jugadoras para tener jugadoras buenas, claramente. Claro. Pero hay que ver cómo la hace jugar y si efectivamente ella se hace valer y se hace importante dentro del equipo de Colo-Colo. Yo le deseo lo mejor, pero no tengo idea, no conozco su historia. Pero me parece que cuando uno está en esto, pucha, siempre merece tener una oportunidad, ¿no? Así es. Perfecto, totalmente de acuerdo. Tenemos acá más saludos en las redes sociales. Nos escribe nuevamente Paola Mendoza. Señora Isabel, usted debe volver a la competencia ANFP femenina. Espero verla pronto. Y acá hay una pregunta, y acá me quería detener, que tiene relación con la Fundación Barrabases, de la cual usted es miembro desde el año 2005, que es de Romina Fernanda Silva. ¿Cuál es la relación que usted tiene con la Fundación? Grande, profe Isabel. Saludos. Bueno, nosotros con Roberto, que es el director, el precursor, hemos trabajado muchísimo, hemos andado trabajando en diferentes comunas, sectores, buscando formar equipos. De hecho, hemos tenido jugadores nosotros como Pinto, el Nico Pinto, que fue jugador cadete de Universidad de Chile y hoy día está jugando en La Serena, que nosotros pensábamos que en sectores más vulnerables podíamos encontrar el mejor material. Hemos tenido fútbol femenino, hemos trabajado con un montón de niñas, llevamos años trabajando juntos, siempre con la esperanza de que Barrabases pueda tener un equipo potente que el día de mañana pueda representar a esta institución en algún campeonato oficial o algún campeonato importante. Ha sido para mí una linda experiencia porque me he llevado a sectores donde yo
No pensé que hubiera tanta actividad deportiva. Ha sido un desafío, siempre ha sido bonito ser parte de. Me he sentido muy considerada y obviamente que estoy muy comprometida con el desarrollo de esta fundación. Ojalá nos vaya muy bien, ojalá se puedan hacer cosas importantes. Siempre dejar algo en el fútbol es valioso donde sea que tú lo hagas. Yo creo que las oportunidades sean en cualquier parte y donde sea hay que tomarlas. No, para los niños que necesitan una oportunidad en la vida, siempre un lugar donde no les van a cobrar, donde va a ser una entrega absoluta y total, es donde hay que estar. Yo creo que hoy día ningún niño puede decir que no ha tenido oportunidad en la vida. Yo creo que las oportunidades están y hay que agarrarlas. Hay muchos jugadores de talento en los barrios, pero lamentablemente esto tiene que ir acompañado de una responsabilidad no solamente del niño, sino que de su familia. Y eso es lo que en el fondo la Fundación está tratando de hacer, de que la familia de estos chicos se comprometa con ellos, los saquemos de sectores muy vulnerables donde ellos corren mucho riesgo social. Así que eso, no sé qué más decir, porque creo que eso es suficiente en una labor formativa integral. Y en ese caso, en base a la experiencia que usted nos relata con la Fundación Barrabás, es que es muy loable lo que ustedes están haciendo durante mucho tiempo, ¿qué le parece este incremento paulatino que han tenido los clubes amateur dentro del fútbol femenino? Que hemos ido conociendo algunos casos y también algunas comunidades extranjeras están formando fútbol femenino para sacar jugadoras para nuestro país y dentro de la misma liga. Bueno, yo te vuelvo a reiterar, creo que el fútbol femenino tiene una fuerza propia, es como cuando te dicen peínate para este lado y nos peinamos para el otro, o cuando nos dicen ponte este vestido y nos ponemos otro, o cuando nos dicen, no sé, pues amárrate el pelo y no nos amarramos, es como eso, somos burras en el sentido de que somos llevadas a nuestra idea y el fútbol femenino tiene una identidad propia y nadie en ninguna forma y manera nos va a decir cómo y de qué manera lo tenemos que hacer. Creo que nosotras lo sentimos en la sangre. Nosotros sentimos el valor de lo que hacemos de una manera muy especial y de esa manera lo vamos a desarrollar. Nosotros no buscamos como alternativa por la orilla, ¿entiendes? Nosotros vamos de frente y haya los muros que haya, nosotros vamos a seguir avanzando. Y es así como hemos llegado hasta donde estamos. Yo me recuerdo haber estado 2 o 3 horas esperando que me atendieran los dirigentes para que al final me regalaran una pelota, ¿cachai? Y a mí en ese momento me daba rabia, pero había conseguido algo, ¿entendés? Entonces, al final, de a poco, fuimos tomando un valor y fueron diciendo, oye, estas cabras, todo lo que molestan, todo lo que friegan, ya dejémosla hacer esto, ya dejemos hacer esto, y nosotros la agarramos, pero con el alma, y tratamos de hacerlo bien, ganábamos algo, lo íbamos a mostrar, íbamos donde los de abajo, mostrábamos las copas, y mostrando todo el amor por la institución, que nos dio un valor incalculable en los afectos de la gente, porque en el fondo la mujer funciona más por afecto que por otra cosa, y el afecto de uno, de la mujer, de jugar fútbol, es algo que lo lleváis de como de las entrañas, así como que no hay nadie que te cambie la idea. Te pueden hablar, poner mil cosas, pero la idea está ahí y no se va a mover, y eso tiene un valor en la vida importante, porque no cambiamos de la noche a la mañana, no inventamos, solo creamos y vamos por la vida creando alternativas, creando posibilidades, creando cosas que nos den esa oportunidad. Y como te vuelvo a decir, hoy día, el otro día conversaba con una amiga que yo le decía que de repente era muy duro ser pionera en la vida.
porque ahí recibiendo el choque de todos, ¿cachai? Cuando nosotros partimos éramos la Marimacho, éramos la... Claro. Un montón de apodos que te ponían en ese momento, que no me gusta nombrarlos porque... Y que nosotros los hombres como tal tenemos culpa en ese sentido y hay que reconocerlo. Peyorativo, claro, era muy peyorativo. Y que nos llevamos, no solo eso, muchos desaires, muchas cosas que obviamente podían habernos dicho, ya, o sea, que nos sigamos, man, pero ¿para qué tanto? Mi mamá me decía, pero hija, yo no quiero que sufra, pero hija, yo no quiero que pase mal, pero hija. Y yo la burda seguía, ¿entiendes? Pero también he tenido tantas satisfacciones como dolores, ¿cachai? Y hoy día me da orgullo haber sido una de las primeras. Me dio orgullo cuando yo fui a la INAF a inscribirme, a pedir el derecho de postulación, y me dijeron que no había mujeres, que no era para mujeres, que era solo para hombres y jugadores profesionales, que no había para mujeres, porque lo sentía, pero que no había. Y me dieron los monos y le pedí un papel y ahí a mano escribí a Luis Ruitor, que era en ese momento el rector, y le puse: me parece injusto, yo soy seleccionada nacional, yo he jugado en la U todos estos años, yo le tiré todo en la belborrea, y me parece injusto que ustedes no me permitan seguir desarrollando esta actividad cuando yo amo el fútbol, y le dejo la carta ahí y me fui brava. Como a las 2 o 3 semanas me llaman y me dicen: ya, me dice, va a postular, pero tienes que pasar las mismas pruebas que pasan todos. No va a tener ni una regalía, ni una excepción, nada. Esto, pues, dije yo, estamos. Y empecé a entrenar. Entramos cinco, a ver, era Patricia, era Alexandra Venado, Belén Gaete y yo. Éramos 4. Ah, y Carla. Pero la Carla no era chilena, era ecuatoriana, creo. Y nosotras. Entramos 4. Y el ambiente era tremendamente hostil, muy hostil. Pero entramos 4. Y el primer semestre muchas no aguantaron. Era muy hostil. Realmente fueron muy poco gratos los compañeros que tuvimos. Nos ponían apodo, hablaban grosería delante nuestro. Y Pati, Venado y Veneno soportaron el ambiente, lo encontraron. Y estuve en el primer semestre y se retiraron. Y yo tenía la opción de haberme retirado, pero dije: ¿pero por qué le tengo que darme gusto? ¿Por qué? Claro. Y dije: no, me voy a quedar. Y me quedé. Yo tenía muchas dudas de que yo pudiera titularme, no por la falta de conocimiento, porque yo sentía que iban a poner muchos obstáculos para que se produjera eso. Y traté de ser la mejor. De hecho, creo que saqué el segundo mejor promedio de la... No sé cómo decir. Generación. Generación, sí, claro. Sí, saqué el segundo mejor promedio. Me titulé con un 6.2 con máxima distinción, que era muy difícil porque la malla curricular no era fácil. Había medicina deportiva, psicología deportiva. No sé, había muchas cosas que no me no hacían enriquecedora la experiencia. Porque obviamente que aprendí harto. Yo estudié los 4 años todos los días. Y me gustó tanto que a veces iba a clase en la mañana y a clase en la noche, y me permitieron eso, entonces aprendí muchísimo. Creo que eso me ayudó y me motivó a tratar de ser buena en lo que hacía, buena de concentrarme, de aprender bien, y tuve buenos profesores también en esa época. Santo Arias estaba, Ibarra, el mismo Luis Rodríguez. Había muy buenos profesores, Benjamín Valenzuela, profesores que se preocupaban de que uno aprendiera. Estaba Elica Luna, que era profesor de educación física, que él me permitió hacer cosas que nunca se habían permitido por
por lo que hacían un poco los hombres cuando uno le tocaba hacer el trabajo. Tú sabes que cuando tú estudiabas, tú eras como, hacías como alumna y como profesora. Entonces, cuando me tocaba de profesora, los compañeros, y que habían jugadores profesionales también entre medio, que no los voy a nombrar para que no... Pero cuando me tocaba a mí hacer el ejercicio, yo no encuentro que tenga voz de pito, que hable muy delgado, pero cuando me tocaba a mí hacer el ejercicio, los compañeros todo el rato hablaban así, ni siquiera puedo hacerlo. Así como pito, hablan... Así, hablan todo el rato así. Yo no lo puedo hacer, pero hablaban como pito todo el rato. Ya, así como burlándose un poco. Burlándose, exacto. Claro. Y me tocó una clase de educación física que obviamente estaba prohibido sacar algún hipo, pues se suponían que eran niños, en la etapa de iniciación son niños de entre 5 o 7 años. Entonces, habían unos que no me dejan hacer la clase, pues, todo el rato se burlan de cualquier cosa. Entonces yo les pedí que salieran un poquito de la clase porque los veía que estaban cojeando y necesitaba que estuvieran bien. No era verdad, obviamente que estaban cojeando. Pero lo hice que se sentaron un ratito ahí los dos que estaban molestando y que los viera el paramédico y inventé una situación ahí. Y los tuve casi medio entrenamiento ahí sentado. Y después les dije, ya los vio el médico, ya, intégrense en el rato porque había que hacer una clase completa. Entonces, en el rato de juego los incorporé. Y cuando terminó el entrenamiento, yo dije, me van a retar, porque obviamente no se podían sacar a mí. Y cuando yo termino la clase, el profe empieza a aplaudir. Y dijo que él hace varias clases estaba esperando que yo reaccionara ante lo que ellos estaban haciendo conmigo. Pero yo, como pensaba que eso era un error en el momento, dije, no lo asumí, claro. Uh-huh. Pero esa fue la última vez que ellos lo hicieron. Porque ahí cuando yo ya hice eso y él me felicitó, ellos entendieron que estaban cometiendo un grave error con hacerme la imposible. Y el primero y segundo año fueron así, complicados. El tercero y cuarto fue maravilloso porque ya ellos se acostumbraron a mí, yo me acostumbré a ellos. Ya había otra confianza, ya no había esa competencia que tenían como rara conmigo y me desarrollé y me pude desarrollar bien en el tema de ser la entrenadora. Qué tremendo lo que nos acaba de contar la profe, qué tremendo. Y antes de continuar con esta tremenda carrera y este tremendo ejemplo de superación que es Isabel Berríos acá en Ataque Directo por la señal de Tu Zona X, vamos a pasar a nuestros auspiciadores partiendo con nuestros amigos de Newleprint. Newleprint, donde puedes encontrar los mejores productos asociados al deporte, ya sea el fútbol, el tenis, en tacitas, llaveros, en portavasos también, en estos elementos que se utilizan para apoyar los mouse en los PC. Y también tenemos concurso, gentileza de Newleprint, relata tu historia de manera creativa relacionada con el fútbol o tenis, dentro o fuera de una cancha. Se premiarán los 3 primeros lugares, la elección será realizada por un jurado externo al equipo de Newleprint, donde estamos Carla, Mauricio Lara, conductor de Ataque Directo Tercera Edición, y que él les habla. Envíen sus relatos al WhatsApp más 569-6692-7829, más 569-6692-7829, y recuerden que el plazo máximo para enviar esas historias lo pueden hacer hasta el día 30 de abril, y el jurado está conformado por Matías Alarcón, fundador de Séptimo Game, que es un programa de tenis muy interesante, también nuestro compañero Rodrigo Oces de Dimensión Deportiva de Chillán, tenemos también al staff de Ataque Directo, Mauricio Lara, Carla Ravera y quien les habla, y los premios a repartir son un mousepad personalizado con cualquier equipo de fútbol profesional, puede ser de femenino también y también del tenis, un tazón con forma de camiseta de fútbol, tenemos una camiseta colgante y un rompecabezas personalizado, obviamente asociado al deporte. Para más información, visiten el Instagram de Newleprint, @Newleprint, y si por supuesto quieres comprar productos para el Día de la Madre, ya que se nos viene esta importante fecha para nuestras madres,
Si dicen que van de parte de Ataque Directo, ustedes tendrán un 20% de descuento. Así que agradecemos a Ñuble Prim por apoyar el fútbol femenino acá en Ataque Directo. También queremos saludar a nuestros amigos de Estilista Turco, el mejor centro de estética nacional. Ellos se encuentran en Iquique, pero hacen un trabajo espléndido en lo que es el cambio de look, también lo que es la parte de teñir el cabello a las chicas, y es muy, pero muy maravilloso el trabajo que hace nuestro amigo Balan. Para más información, visítelos en su Instagram, @etubardo_coafor. Más de 15 años de experiencia, y para más información, el WhatsApp, +569 5765 8109. También queremos saludar a nuestros amigos de Indumentaria Deportiva Corul, la mejor prenda y garantía deportiva a nivel nacional. Ellos están en el Instagram, @deportescorul, para que lo puedan visitar y puedan ver el tremendo trabajo que realizan los muchachos. Ellos son una productora nacional de vestimenta, también hacen bolsitos, hacen petos, buzos profesionales de equipos de fútbol, y próximamente ya van a estar vistiendo los colores del cuadro de Unión La Calera. También se puede contactar al WhatsApp que aparece en el Instagram, que es el +569 99 27 90 83, para que se puedan enterar de más detalle de Deportes Corul. Reitero, el Instagram, @deportescorul, y saludamos nuevamente a Indumentarios Deportes Corul por apoyar no solamente el fútbol femenino, sino que también el fútbol amateur nacional. También a nuestros amigos de Aqua Antu. La mejor agua purificada la encuentras acá con nuestros amigos, precisamente de Agua Antu. Despacho gratis por toda la región metropolitana. Recargas por 3.000 pesos de los bidones. Y 4 recargas en adelante con un costo de 2.500 pesos. Hagan sus pedidos al Instagram, @aqua.antu, o al WhatsApp, +569 455 56740. Y para finalizar, y este es el datito que le tenemos a nuestro DJ Fakir, que es un amante del café, queremos saludar a nuestros amigos de Bazar Cafetero. Lo puedes encontrar en Instagram, @bazar.cafetero, o en la tienda online que tienen ellos en www.bazarcafetero.com, donde pueden encontrar el mejor café en grano, también chocolates de cacao, elementos para preparar tu propio café, y también unos cuadros con granos de café. Así que no se pierdan estas ofertas, y para más información también pueden escribir al WhatsApp que les indico a continuación, que es el +569 79 55 41 02, www.bazarcafetero.com, para que puedan hacer sus compras en esta tienda online dedicada al café de grano. Así que ellos son nuestros auspiciadores. Y antes de continuar con la profesora Isabel Berríos y agradecer, por supuesto, la tremenda sintonía que estamos teniendo en estos momentos, Carlita, por favor, usted tiene un anuncio muy importante que realizar a nuestros auditores. Sí, exacto. Bueno, ayer lo comentamos también en el programa, lamentablemente una de nuestras jugadoras durante la semana pasada sufrió un grave accidente. Ella ya fue operada, pero va a tener muchas complicaciones en el tema económico a futuro, porque la lesión es para mucho tiempo. Entonces nosotros como equipo organizamos una rifa para poder colaborar en el tema de los gastos médicos, kinesiología, todo lo que conlleva esta situación que fue bastante desafortunada para nuestra jugadora. Así que les voy a comentar, esto va a ser una rifa. Tenemos 3 premios. El primer premio es la camiseta de ULC, autografiada por todas nuestras jugadoras. Vamos a tener también un horno microondas y un balón de fútbol, ya, para toda la gente que quiera aportar. Bueno, la rifa tiene un valor de 1.000 pesos y pueden hacer el depósito y transferencia a la cuenta RUT 17-230-388-9 a nombre de Camila Vargas, y el mail es camilaignaciavargas1989@gmail.com. Y en el depósito, bueno, ajustan el número que ustedes deseen. Importante, pueden enviar el mail y consultar qué números van quedando. Bueno, ayer yo les comentaba que habíamos vendido 50, ya hemos avanzado bastante, ya vamos como alrededor de 70 ya. Así Buenísimo. Que agradecer a toda la gente que ha aportado durante estos días. Y nada, pues motivar a todas las personas que puedan colaborar. Sabemos que es un momento complejo, pero nuestra jugadora lo necesita. Así que cualquier cosa es súper bien recibida.
Eso, Gonzalito. Y yo quería seguir con algo importante con respecto a lo que la profe comentaba, que de verdad me sorprendió mucho, como que mientras ella hablaba y contaba su experiencia, me emocionaba un poco, porque siento como que me avergoncé de cierto modo de cómo los hombres, todos adultos, fueron o en ese tiempo se sintieron tan amenazados y tratar así me parece vergonzoso y vuelvo a reiterar que tiene aún más valor lo que usted ha hecho o lo que hizo, que fue la primera y que pudo resistir esta avalancha de malos tratos, de mala onda. Entonces, de verdad la felicito, profe, y la admiro aún más por todo lo que usted nos comenta y agradezco porque, bueno, yo también tuve una experiencia en INAF algunos años después y la experiencia fue totalmente diferente. Entonces, de verdad, es tremendo que usted haya tenido que pasar por eso. Así que se lo agradezco. Pero yo entiendo intencionalidad. Yo la verdad que primero no era fácil que abrieran la posibilidad. La U me ayudó muchísimo. Habían directores en ese momento, Don Roberto Caster, que presionó un poco para que se abriera esa posibilidad. La gente del INAF en ese momento, Ruitor y Alberto Quintano, eran personas que confiaron que podía existir el tema. Era lo aledaño, que no estaba preparado ni el recinto, ni los jugadores, ni nadie, que hubiera una mujer entre ellos. Y yo entendí que era una falencia de ellos, más que mía. Claro. Yo tenía que buscar la forma de adaptarme a eso, más que ellos se adaptaran a mí. Creía que, entendía que el hombre tiene una forma de ser bien especial y cuando hablan de los hombres que juntos tienen código y que no sé qué, y yo escuchaba esos códigos y la verdad que los códigos del hombre no son muy, muy agradables para el entorno. Los códigos de los hombres son la forma de hablar, cómo se expresan de ellos mismos, de la mujer, y eran códigos que a la larga yo decía, bueno, es la manera que, es la dinámica que cada uno busca en la vida, y yo entendí que, y respeté que ellos tuvieran esa forma, sí, no acepté la falta como claro. de querer aminorar lo que yo quería o lo que yo anhelaba hacer como entrenadora. Ya como deportista había tenido grandes logros y me motivaba a sentir que podía seguir. No quería desvincularme de esta actividad. Ese era uno de los objetivos por el cual yo quise seguir la carrera. Muchas de mis compañeras de esa época, ninguna siguió vinculada como profesional. Siguieron algunas, pero no llegaron a ser entrenadoras, que me hubiera encantado porque eran de una riqueza técnica, de un valor humano increíble. Hubiera sido maravilloso haber estado de ese grupo, de esa gente, una camada importante, que tal vez hoy día habría muchas entrenadoras mujeres en los equipos, y no tengo nada contra los hombres, pero creo que también se han ido adueñando de esta parte femenina, o sea, también han ido encontrando el gusto y al final muchos de ellos se enamoraron de esto al fútbol femenino, pero al final nos quitaron el espacio también. De hecho, hay muy poquitas entrenando actualmente, mujeres. ¿Sí? Hay muy pocas mujeres, bueno, hay más mujeres ahora de T, pero hay muy pocas dirigiendo fútbol femenino. Sí, hay muy pocas, casi, no sé, yo diría que la Paula y no sé quién más. Entonces, claro, uno dice, bueno, va a llegar un momento que hay que hacerse de... Pero para eso tienes que profesionalizarte. Yo no soy de la idea que digan, no, y hay que tienen que estar puras mujeres. No, porque si no sabes, si no tienes las condiciones, si no aprendiste, si no te desarrollaste, si no evolucionaste con el tiempo, no tenés nada que estar haciendo ahí. Pues si la idea es que tú, Si estudiaste para ser entrenadora, seas la mejor, pues, busques ser la mejor y seas buena en lo que haces, porque tampoco la idea es que si... Porque en ese tema yo siento que las mujeres un poco somos
poco desleales con el género y preferimos que nos mande un hombre a que nos mande una mujer. Y se produce mucho eso y por eso mismo que hay pocas mujeres, porque como que siente, bueno, por el desarrollo cultural que tiene este país, de que toda la vida el hombre ha tenido el poder y ha tenido el reinado de que las mujeres le rindan pleitesía. Entonces, eso yo creo que es parte de la evolución que tenemos que tener para el día de mañana. Confiemos en nuestras pares, confiemos que todos estamos luchando por lo mismo. Hoy día Estados Unidos es un referente maravilloso, la entrenadora, la mejor entrenadora del mundo de Estados Unidos, es mujer, y hay muchas mujeres destacadas en el fútbol femenino, y debería ser para nosotros un ejemplo a seguir, ¿ya? Para motivar también a las que vienen más abajo y que tienen ganas de meterse y hacerlo bien. Muchas de las que están hoy día jugando, el día de mañana se van a querer, así igual que yo, no desligarse del fútbol y aprender y estudiar para ser entrenadora. Y ojalá a ellas se les pueda abrir la puerta sin cuestionamiento alguno. ¿Y qué le parece que los medios de comunicación que paulatinamente estén hombres, me incluyo, y aquí yo las he escuchado atentamente a las dos, y también me hago el mea culpa al respecto, porque cuando yo también soy miembro de INAF, soy parte de la generación pionera de comunicadores, y uno también cuando es más joven es más cegado con estos temas. En lo personal, y yo lo agradezco a mi equipo que está acá en ataque, me empecé a enamorar del fútbol femenino, encontré una realidad que es muy maravillosa. Obviamente falta mucho y siento que uno tiene una misión en la vida, como usted bien señala, y creo que eso es lo que nosotros como programa queremos abordar. Queremos entregar las herramientas para que la gente se entretenga, se eduque y se informe sobre algo que no se informa de forma tan masiva, pero abarcar cosas como la que usted comenta, que hubo casos de discriminaciones, hubo casos de faltas de respeto, pero también hay casos de superación, de constancia y de esfuerzo que tenemos que impregnarlas a nuestra cultura nacional. Sí, pero tiene que ver con lo que yo te digo, con el ímpetu y con la convicción. Yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos acá hablando en estos momentos, ha recorrido un camino largo para llegar donde está y ha sentido lo que es el valor de poder convencerse de que cada día puede hacer algo mejor. Y que lo más importante es que hacerlo con el corazón, porque esa es la manera que la gente lo valora. Yo no soy una convencida de que uno no puede pasar por la vida pisoteando o queriéndose hacer valer a la fuerza. Yo creo que la gente que más convence es aquella que lo hace desde el alma. Entonces, yo estaba dando un curso y lo que más recalco es eso, que la manera que los niños van a verte es como tú veas la vida, es lo que ellos van a sentir, porque en el fondo uno pasa a ser espejo de... Y los niños se reflejan en uno, como tú hablas, como tú tratas, como tú te enfrentas a la vida, es como ellos van a entender que es la mejor manera. Yo creo que si nosotros los seres humanos entendiéramos eso, no tendríamos tantos niños desorientado y tanta gente tratando de convencerse que lo mejor es tener solamente éxito de laboral o éxito. Yo creo que el mayor éxito es poder tener buen vínculo, ser feliz con lo que uno hace, trabajar en lo que a uno le gusta. Si todos respetáramos que cada uno quiere trabajar donde se siente más cómodo y te permitieran hacer eso, habría mucha más gente feliz. Eso es verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Tenemos más posteos, profesora Isabel. Nos escribe la Fundación de Barrabases. Dice, gracias por toda su entrega en la cancha y fuera de ella con cada uno de los niños, niñas y adolescentes de la Fundación. Y Romina Fernández, gracias profe por su gran labor en ayudar a los niños y niñas vulnerables, es una grande. Coincido plenamente con los auditores en estos momentos, con todo lo que nos están comentando. Y hablando de formación, yo lo había señalado al principio del programa,
que usted fue una de las formadoras de tremendos valores del fútbol femenino, como es el caso de Romina Parraguirre, Carla Guerrero y la Cote Rojas. ¿Qué significa eso para usted? Ellas llegaron a los 12 años con nosotros. Yo en ese momento trabajaba con la profesora Patricia Hermía, entrenadora. Ellas llegaron como pollitos, eran unos pollitos ellas, eran flaquitas, no tenían mucha coordinación, la Carla sobre todo, que era larga, de patas largas, así. Y nosotros estábamos recién empezando el tema de la formación, no teníamos un lugar donde entrenar, estábamos en un colegio ahí en Estación Central, que la única alternativa que era es una cancha de baby fútbol y un murito. Y ahí las teníamos en el muro, horas de horas, golpeando el muro, borde interno, pierna derecha, borde interno, pierna izquierda, control, y un montón de cosas, y hasta que logramos que cada una de ellas adquiriera un dominio total de la superficie de contacto, que era la parte inicial del proceso. Tú sabes que en el fútbol son 5 aspectos, el técnico, el táctico, el físico, el psicológico y el reglamentario. El técnico era la base de todo. Y la única manera de lograrlo era la base de repeticiones. La Romina era jugadora de campo y como teníamos problemas, no teníamos arquera, nunca teníamos arquera. Ella era arriesgada, ella se barría, ella era valiente, ella iba a todas, no tenía miedo. Y entonces le propuse la idea de hacer la arquera por la valentía que tenía, no tenía miedo a caer ni nada. Y empezamos a hacer un trabajo especial con ella. Al principio lloraba porque jugaba y yo no la dejaba subir, porque ella quería subir. Siendo arquera quería subir. O quería para los penales, y me hacía puchero, Pero mira, después con el tiempo fue seleccionada nacional, arquera de la selección. Estuvo en el Mundial, no jugó por lamentablemente, tenía a una grande también que la antecedía, pero tenía todas las condiciones, tenía todas las características, era guapa, ordenaba, hablaba, no, era muy valiosa. La Carla Guerrero era así tal cual como es, una guerrera, ella era luchadora, todo suba, valiente también. Era acelerada, había que siempre estar un poco controlando su ímpetu, era... Me encantaba, a mí me encantaba como ella era, pero siempre había que andarla frenando un poco porque arrasaba con todo lo que viera por delante. Y en ese tiempo, claro, nosotros de repente jugábamos partidos que ganábamos 30-0, que eran partidos fomísimos porque no había rival. Y entonces ella tenía la tendencia a querer irse arriba, a hacer goles y como un poco yo le decía que ante eso no se podía ridiculizar al rival porque estaba disminuido. Entonces ella aprendió con el tiempo de que efectivamente uno tiene que respetar a los rivales, tengan o no tengan condiciones. Y la Cote Roja, bueno, la Cote Roja es una obediente. La Cote Roja es una tipa que siempre ha tenido la cabeza bien puesta, ella escuchaba siempre que tú le hablabas, ella al principio tenía mucho drill y no tenía fuerza para golpear el balón, costaba mucho que agarrara la técnica de golpear el balón, pero la constancia y el trabajo obviamente que le dieron fruto en el tiempo, seleccionada nacional también, tuvo mucho éxito, hizo el gol que clasificó casi a Chile, porque recuerda que con Uruguay hizo el gol ella, el gol más importante que les permitió pasar a la última fase antes de clasificar. Y, y fue una jugadora que estuvo ahí, que para mi gusto injustamente no fue ocupada en los últimos partidos, pero me pareció que ella tuvo el respeto y el profesionalismo que había que tener y nada, orgullosa yo me siento. Hay varias más que están ahí, que trabajaron conmigo. Hay varias más, eran al total como 8 chicas que habían trabajado con nosotros de la base en la U.
La Marjorie Hernández, la Geraldine Leighton, la chica esta, la Mardone, la Daniela Pardo. Pardo. Sí. Y hay varias más que no me acuerdo en este momento, pero que estuvieron con nosotras trabajando un tiempo largo, de los 12, como te digo, hasta la selección, o sea, fueron más de 8 años que trabajamos con ella. Así que orgullosa de haber sido un aporte no tan solo para ella, sino que para un país que le dio una alegría tan grande de haber clasificado a un mundial. Y ellas me mencionaron muchas veces, de hecho, en ese periodo me llamaron de varias partes para consultarme, para hablarme, para que yo diera mi opinión. Así que se lo agradezco también, mucho. Súper. Y dentro de toda esta experiencia, profe, que bueno, que estuvo con estas chicas formándolas prácticamente, cuando estuvo también usted, bueno, en la U de Chile, harto tiempo dirigiendo, ¿tiene alguna otra anécdota que nos pueda comentar, ya sea, no sé, en un partido, frente a otros TT? Porque también seguíamos el tema de la desigualdad que usted tuvo cuando estudió, y tal vez tuvo alguna otra anécdota. Ya hicimos el trabajo. Sí, ya, pero con hombres más que con mujeres. Bueno, con hombres había un... No sé, yo estaba en la competencia, yo estaba con la sub-13. Y en una ocasión llegó a jugar un equipo de Wander, la serie sub-13, po, a jugar. El profesor, no me recuerdo el nombre de él, llegó en ese momento estábamos en el Caracol, y nosotros tuvimos que hacer calentamiento en otra zona porque la cancha del primer equipo la estaba en mantención en ese momento. Entonces nos pidieron que calentáramos en una zona al costado. Y este señor se metió a la cancha del primer equipo. Entonces todo el mundo habló con él y al final él no se quiso salir de ahí, de esa zona. Y yo me acerqué amablemente y le dije que, señor, le dije, la regla es para todos, mire, yo también estoy calentando al otro lado, siendo local, y estoy haciendo, le pido por favor, porque esto nos va a perjudicar, después no nos van a pasar las canchas, esto, usted sabe que no es fácil que los recintos estén en condiciones, entonces, y me dijo, textual, me dijo, ¿qué te metí? Vos, ¿qué te metí? Ándate a lavar los platos a la cocina, me dijo. Chuta. Y estaba con los niños yo ahí al lado. Estaba con los niños al lado. Y chuta, me di vuelta, no le contesté porque en realidad me corté. No supe qué decirle en ese momento. No me esperé una reacción de ese tipo. Bueno, la cosa es que ya. No, se salió y empezó el partido. Le ganamos 3-1 el marcador final. Y mis jugadores, cada vez que hacían un gol, corrían a abrazarme, ¿ya? A celebrarlo conmigo. Y cuando terminó el partido, el coordinador, que estaba muy enrabiado por la actitud de él, le dijo, parece que el que tiene que ir a la cocina a lavar los platos es otro. Porque déjeme a la profe aquí nomás porque le ganó. Entonces, bueno, esa es una anécdota, pero yo entiendo que había mucha molestia por mi presencia. Pero era un problema de ellos. Yo entendía que muchos de ellos estaban complicados con mi presencia. No entiendo por qué, porque yo no llegué a quitarle el espacio a nadie. Me creé un espacio solita, no llegué, como dicen, acerruchándole el piso a nadie. Yo me gané un espacio por lo que hacía. Hubo gente que confió en mí. Muy agradecida a Héctor Pinto, que fue el primer jefe técnico que me dio la confianza y que vio y me dijo justamente que era eso lo que él quería que se hiciera con los niños. Mucho trabajo de concentración, de coordinación, de compromiso, meterle la institución por los ojos, por los oídos, por todas partes, y era lo que yo más hacía. Entonces a él le encantó y él me dio la confianza
para yo poder realizar ese trabajo. Entonces, pero esa anécdota, otra anécdota es que no tenía camarín, por ejemplo, para dónde vestirme. Entonces, me molestaban. Ah, vamos a entrar. Y cuando yo estaba adentro, estaba luchando, me molestaban. Pero no fueron cosas ingratas, sí, fueron cosas divertidas. De repente me tocó más de alguno verlo en paños menores. Pero era, yo lo tomé como algo muy natural, como parte de la vida nomás, pues no tuve grandes cosas que yo dijera, nada, me denigraron, he sufrido, soy una persona sufrida, nada. Yo no me voy por la vida sintiéndome víctima de nada. Yo creo que tuve la oportunidad, como dije antes, y la tomé. Y la tomé con el alma porque creo que el fútbol es una pasión no solamente de hombres. Es una pasión de hombres, de mujeres, de niños, de adultos, de toda la edad. Y esa pasión responde a una necesidad de cada uno de nosotros. Así que mi respeto para todos los que aman el fútbol, para todos los que escuchan, ven y viven el fútbol como lo vivo yo. Mi respeto para todos ellos. Usted habla que Universidad de Chile para usted ha sido parte de su vida. ¿Qué significó para usted que en el año 2019 el partido preliminar del Clásico Universitario fuese precisamente el mismo, pero del fútbol femenino? ¿Qué simboliza eso para usted? Sí. ¿De qué año me hablaste? 2019. ¿El de ahora? Sí. Es que te vuelvo a decir, cuando uno persigue una idea y el que se empiece a producir esa idea es como decir, vamos por buen camino. Orgullo, generalmente. Esperar que la responsabilidad que sientan las chicas sea la que en algún momento sentimos nosotras y que lo vivan tan profesionalmente como corresponde que lo hagan, pues no sé qué otra cosa decirte. Creo que espero algún día no tener que estar dándole gracias a Dios todos los días por esta oportunidad, porque creo que claro, este espacio lo hemos ganado hace harto tiempo y ya como que cansa tener que estar todo el tiempo demostrando y valorando cosas que deberían existir ya hace rato. O sea, como es cansador todo el tiempo valorar el 1986, valorar el 1990, el 1992, el 2002, el 2004, porque pasó tal cosa, porque no, o sea, como que ya uno quisiera que fuera parte de la rutina, parte de la vida y que sea como logrado, ¿entiendes? Cuando yo voy a estar tranquila cuando pase eso, cuando uno diga, chuta, ya nos estamos conmemorando, hoy día es una realidad, hoy día tenemos el espacio ya ganado y como te digo, si hoy día le están dándose ese lugar al fútbol femenino, por todas las que vinieron de atrás trabajando para que eso se produjera. Y no hablo solo de mi pega, yo hablo de todas las que empezamos el fútbol femenino en este país, que fueron muchas, está Olga Aravena, está Daniel Fuentes, está Mario Vera, hay montones de personas de las que yo me acuerdo, está Jimena Burquén, que está la Bati Hermida, está la Bella Lemus, hay tantas personas que pusieron lo mejor, que esas mujeres yo hoy día le levanto mi honor y mi homenaje, porque si yo sigo así aquí es porque, bueno, porque yo tenía más cuero chancho. Ella era más delicada en el tema, ella era mujer y a la mujer igual, independiente de que nosotros queramos hacer esta actividad, nunca vamos a dejar de ser mujeres y nunca vamos a dejar de sentir esta actividad con la pasión y la afectividad. Nosotros somos más afectivas, nosotros sufrimos más por una cosa,
pero nuestra dinámica y lo asumimos así y no le hacemos daño a nadie. Creo que lo bueno fue femenino que no le hace daño a nadie y que hoy día es un deleite ver jugar a las mujeres como juegan, ver atajar a la L como ataja, ver hacer el gol a la Pancha Lara, maravilloso a distancia, a la Paloma, a la Cote Roja, goles maravillosos. O sea, hoy día es un deleite ver jugar a las mujeres. Un deleite. Entonces, nada, pues ya como ya denos el espacio, tranquilo, déjenos disfrutar de todo lo que se ha hecho. Claro que sí. Y en este momento, ¿qué significa para usted el trabajo que ha ido realizando con este lindo proyecto que es El Sueño Azul? Bueno, el trabajo de en la U, bueno, yo trabajo en varias cosas en la U. Yo trabajo en el tema de la escuela, el ir enseñando la metodología de trabajo a los profesores. Son muchas escuelas y son muchos profesores. Y esa es una actividad, pero el Sueño Azul es, como dicen tú, el regalo al alma. La Paola Ferrero, ya que es la esposa de Carlos Heller, me invitó a participar en este proyecto y yo acepté encantada. Partimos con 15 niños y hoy día tenemos más de 50 con discapacidades distintas. Hay niños Down, hay niños autistas, Asperger, hay otros chicos con otras discapacidades. Pero todos han ido, lo hemos ido incorporando en una actividad donde se necesita primero autonomía, que es lo primero que logramos, porque estos chicos cuando llegaron con sus mamás, las mamás estaban ahí al lado de ellos no se separaban de ella, actividad que había, pasaban más afuera que adentro. Entonces yo solicité que los papás salieran de ahí y dejarlos solos, porque al principio los entraban a vestir al camarín, a vestir, le ponían y le sacaban la ropa, y a mí me produjo, no sé, como una sensación extraña, que lo hicieran así. Lo encontré que ellos nunca iban a madurar, no iban a tener nunca la posibilidad de independizarse, y les prohibí que entraran. Se demoraban el doble en vestirse para entrar a la cancha, pero era preferible eso a que siguiera la situación como seguía. Al principio los papás no estuvieron muy de acuerdo, como que reclamaron, pero entendieron que era la posibilidad de que ellos tuvieran iniciativa propia. Y así fue que hoy día los chicos entran al camarín, se visten solos, salen a la cancha, después van, se duchan, se van a su casa y ya tienen esa autonomía total de que era necesaria para esta actividad. Hoy día tenemos tres grupos: un grupo de niños que tienen mayor dificultad de poder entender una explicación, los talleres los hacemos trabajar con otro tipo de profesionales. Hay un segundo grupo que son niños que tienen mayor conocimiento, pero tienen mayor dificultad de desplazamiento. Tienen problemas coordinativos, temor de correr, tienen algunas dificultades que todavía nos va a llevar un tiempo poder darles la confianza para que ellos vayan aquí. Y hay otro grupo que ya está más avanzado, con los cuales ya estamos haciendo trabajo en bloque, trabajo de técnico, trabajo ya en pareja, ya estamos jugando fútbol, ya hemos jugado varios campeonatos, partidos amistosos, porque no somos la única institución que tiene. Católica también tiene un grupo que participa con ellos, entonces hemos jugado partidos amistosos, hemos ido formando. Entonces la idea de este año es tratar de generar un grupo más homogéneo donde podamos ir incorporando niños con mayores características y el día de mañana ojalá competir representando a la institución en algún evento internacional o algo así. Esa es como la idea. Pero como te digo, como es un regalo al alma, estos chicos te devuelven ese valor importante que uno pierde a veces, que es como tener un buen trato. Yo soy, como dijo Claudio Quintiliani, yo me transformo cuando dirijo.
Yo hablo mucho, grito mucho y participo como que si estuviera jugando, pero no me doy cuenta que lo hago, pero generalmente soy muy histriónica y muy... En la pasión, pues. Sí, 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 me hago presente en la cancha porque yo entiendo que los jugadores tienen su propia toma de decisiones, pero hay cosas que ellos no visualizan y yo trato de estar pendiente de esos detalles para tratar de como desde afuera avisar lo que se viene, o sea, como anticipar la jugada desde afuera. Entonces me ayudó mucho, ganamos muchos títulos nosotros en Universidad de Chile con la rama femenina. Desde que yo era jugadora tenemos 34 títulos que entre campeonato ANFA, campeonato ANFP, algún torneo internacional que participamos. Tenemos un montón de experiencia al respecto. Hubo un tiempo que ganamos casi 8 campeonatos al hilo, que no sé quién otro podría como levantar esa bandera. Yo de verdad que me siento orgullosa de eso y siempre lo digo, no todo en la vida es como uno quiere, pero esas cosas sí las logramos hacer y hacerlas bien. Fantástico, profe. Harta experiencia. De verdad es un ejemplo a seguir todo el rato y esperamos que ya, como usted comenta, ya tengamos más espacio ya ganado hace rato, que los clubes ya empiecen a valorar a todas sus ramas femeninas. Porque Colo Colo lo hace bien, la U lo hace bien, Vial está ahí de a poquito, la U de Conce lo hace bien, pero aún faltan muchos clubes que tomen la bandera, como dice usted, del fútbol femenino y que apoyen de verdad a su jugadora. Sí, porque la orden de FIFA está hace muchos años y igual es entendible también, porque hoy día el fútbol de hombres también está como un problema económico tremendo. Bueno, con la pandemia también se ha dañado también el patrimonio de cada club, pero sí ideal es que los clubes puedan entrenar de donde pertenecen sus clubes. Palestino es un club grande, no es un club pequeño, tiene un montón de canchas perfectamente, las mujeres podrían trabajar ahí, Calera, no sé, todos los equipos que tienen rama femenina, ojalá tengan la posibilidad de entrenar donde entrenan sus equipos y no tengan que andar golpeando puertas en todos lados para poder existir. Creo que eso todavía está en pañales y ahí, no sé, hay que buscar la forma, hay que... Como te digo, no hay que responsabilizar al resto, yo creo que uno tiene que tomar la bandera y empezar a abrir puertas y a tomar decisiones y a generar espacios. La vida, los espacios los genera uno y después el orgullo es de todos, pero uno... Ajá. Siempre tiene que hacer el trabajo sucio, como le llaman. Y nada, es que estáis dispuestos. Si tú amas esto y te gusta esto, hay que estar dispuesta. Yo creo que siempre te tenés que ir con el orgullo de que lo hiciste bien, si te miran o no te miran, si alguien se dio cuenta o no se dio cuenta. Pero tú lo sabes, ¿no? Tu corazón es... Dios nos da la posibilidad y el libre albedrío de hacer las cosas bien o mal. Y nosotros asumimos las que hacemos y cómo las hacemos. Yo soy una convencida de que Dios me dio estos dones y que he tratado de llevarlos correctamente, sin pasar a llevar a nadie y sin subirme por el chorro en ninguna cosa que yo no haya tenido alguna participación real. Perfecto, ya estamos a puertas de finalizar este tremendo capítulo del día de hoy de Ataque Directo Fútbol Femenino. Queremos darle, por supuesto, las gracias a la profesora Isabel Berríos. Para nosotros ha sido un tremendo, pero tremendo placer tenerla acá con nosotros. Unas lindas historias, anécdotas y un tremendo ejemplo de superación que usted nos acaba de comentar en estos momentos. Por supuesto, esta es su casa, cuando usted quiera pueda compartir con nosotros. ¿Y qué mensaje quiere enviarle a nuestros auditores que se están impregnando con el fútbol femenino? Bueno, primero agradecer que les guste el fútbol femenino. Todo los felicito porque en realidad es como la respuesta que uno espera, pues, cuando uno...
cuando siempre uno hace algo, cuando tira la piedra, siempre espera una respuesta. Y esa respuesta, si es positiva, pucha, bienvenida. Mi saludo, mis cariños, yo voy a estar siempre para quien lo necesite. Me pueden encontrar siempre, yo voy a estar siempre visible. No soy una persona que no esté por ahí. Siempre que alguien necesite ayuda en conocimiento, en alguna cosa específica, yo encantada. Así que le envío un abrazo a todos los oyentes, no sé cómo se llama usted en online, a todos los online. un abrazo gigante. Gracias por acompañar a estos chicos que están con esta idea y que lo hacen tan bien. Me hicieron sentir muy cómoda, le agradezco muchísimo. Y gracias por amar esta actividad, porque en el fondo nosotros vemos el otro lado, no el lado económico. Lamentablemente el lado económico para nosotros ha sido un poco negado, pero nosotros vemos el lado afectivo, el lado cariñoso, el lado del amor de esta actividad, y así se tiene que valorar. Y les mando todo mi cariño y todo mi amor a todos los que participaron de esta entrevista. Muchas gracias. Perfecto. Carlita Ravera, un placer, como siempre. Nos encontramos la próxima semana y demos, por supuesto, el dato de esta tremenda campaña que está haciendo Unión La Calera con una de sus jugadoras. Sí, exactamente. Bueno, nos vamos a volver a ver la próxima semana. Esperamos nuevamente contar con esta tremenda sintonía. Vamos a tener nuevos invitados, que en la semana vamos a ir dando noticias. Bueno, voy a reiterar la información antes que nos vayamos. De la rifa para nuestra jugadora. Uy, perdí la hojita que tenía aquí los datos. Ah, acá está. Bueno, reiteramos, tenemos la rifa a beneficio de nuestra jugadora que sufrió el accidente. Si usted quiere colaborar, tiene que solamente depositar a la cuenta RUT 17230388-9 a nombre de Camila Vargas. Cada número tiene un valor de 1,000 pesos. El mail de Camila es Camila Ignacia Vargas 1989@gmail.com. En el asunto, cuando usted deposite, ahí puede poner los números que desea, van del 1 al 200, y como le reiteraba, ya tenemos 70 números vendidos, así que hemos avanzado bastante y agradecemos a todos los que ya han colaborado. Y sigamos con esta campaña, ojalá poder vender todo y ya más adelante ir anunciando otras actividades, porque esto se viene para largo. Así que eso. Y aprovechando de despedirme de todo, agradecer a la profe por esta aceptar la invitación y ojalá podamos conversar en otro momento o compartir distintas experiencias con usted. Sí, encantada, cuando ustedes quieran. Perfecto, por mi parte también me despido, agradecerte, Carla, nuevamente la participación del día de hoy, profe, un placer como siempre, un gusto, porque yo en lo personal no lo ubicaba así ya más amenamente, pero de verdad es una tremenda historia la que usted nos acaba de contar. Hay muchas anécdotas, hay mucho conocimiento, hay muchos procesos, hay muchos pasos que usted tuvo que dar que ahora se están viendo recompensados paulatinamente. Y eso es lo mismo que dice la gente en estos momentos, porque acá tenemos un posteo de Francisco Galleguillos que dice que usted es la mejor formadora de Chile en fútbol femenino, y eso es lo que muchos de nuestros auditores han posteado constantemente. Acá nos escribe nuestro gran amigo Claudio Quintiliani: muy buena entrevista, esta mujer es una guerrera, ojalá le den una oportunidad en una selección femenina, se lo merece. Una pregunta, ¿cuándo será la instancia, según usted, para verla en una selección femenina absoluta, o por qué no en una categoría sub-17, sub-20? Bueno, yo creo que las ganas están, el conocimiento también está. No sé, que asuma alguien en la NFP que quiera hacerlo, que confíe en nosotros los chilenos, que confíe en la mujer, que confíe en que... Y que den la oportunidad, porque en el fondo nunca van a saber si no dan la oportunidad. Y creo que para uno mismo, uno se tiene confianza, pero la verdad que otra cosa es con guitarra y uno tiene que ir probando. Y el respeto, porque el José Letelier, le envío un saludo también. No lo ha hecho mal, lo ha hecho bastante bien. No, para nada. Pero,
Pero claro que sí, él tuvo la posibilidad de tener las mejores jugadoras formadas por Claudio, formadas por Mario, formadas por varios entrenadores que lo hicieron bien. Entonces, él lo único que tuvo que hacer es pararlas bien, incentivarlas y motivarlas, porque la materia prima ya estaba desarrollada. Así que en eso, no, yo creo que comparto con el Claudio, ojalá él se sienta también partícipe de las jugadoras que Nosotros ya formó. le hicimos la pregunta y dijo que no, por ningún Él no motivo. volvería. Ya Ah, su, ya la vivió y dijo que no. que no iría a la selección. Sí, dijo que no, porque había vivido para él la peor experiencia como entrenador. Oh, no, 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 Pero lo coincido con usted, lamento. yo encuentro que él Bueno, debería estar, pero es su opción y se la respeta. sí, no, sí, un gran profesional. Él es un gran profesional y es un tipo enamorado de la actividad porque podía haber salido antes y sigue ahí también dando la pelea. Así que mi reconocimiento a él también como un gran profesional, un grande. Perfecto. Lo último, usted es una de las próceres. ¿Para qué hablar del profesor Claudio, de tantos otros que usted nombró? Y acá tenemos una chica que es parte del futuro, que es Carla. Que es Carla, que ha hecho un tremendo trabajo con Unión La Calera, que está empezando sus armas y que está siguiendo sus pasos en cierto modo. Y para nosotros, como programa, ha sido un tremendo aporte y en su club está más que nada reflejado. Y eso, igual me imagino que usted la enaltece por este legado que paulatinamente chicas como Carla siguen plasmando en el fútbol femenino nacional. Escucha, Carla, te insto a que no dudes de tus creencias, no dudes de tus convicciones. Por más que te digan cosas, tú siempre sigues tu proceso. Obviamente te vas a encontrar con muchas dificultades, no solamente de parte de gente más arriba que tú, sino que también de tus pares y de gente que viene empezando. Pero lo único que te podría decir es que estés convencida de lo que quieres y eso te va a dar el valor que tú necesitas para seguir y continuar y tener tus logros, pues. Espero Muchas verlos. gracias. Ahí voy a Sí, estar espero. esperando. Profe, ojalá, pero ahí estamos trabajando a poquito y No, sí va a sí, ser. totalmente, bueno, esto me apasiona también. Toda la vida yo creo que prácticamente he estado siguiendo esto. No pude ser jugadora, pero me fui por el ámbito de ser profesora y gracias a Dios en estos momentos estamos con este proyecto y esperemos en algún momento levantar la copa, que son nuestros sueños. Que Ya. ganamos una comunicadora tremenda también. Sí, muy bien, te felicito, de Muchas verdad. gracias. Ahí Muchas espero gracias. me mandes una foto con tu trofeo. Sí, Así eso va a será, estar así será. también en las redes sociales. Se va a dar. Aparte que nosotros como radioemisora somos sponsors del Club de Unión La Calera. Estamos muy orgullosos también del tremendo apoyo que ellos a nosotros nos han brindado. Y no solamente Unión La Calera, sino que nos estamos jugando por el fútbol femenino como radio y vamos a seguir hasta que nos cansemos, pero no nos vamos a cansar. Así que eso, pierda cuidado porque tenemos mucho que aportar en el fútbol femenino y mucho que hacer. Vamos a seguir recorriendo todo el país a través de esta plataforma para que sigamos conociendo diversas realidades y la gente se empape y también apoye porque Chile tiene talentos en todos lados y es la idea que crezcamos. Eso es lo que nosotros queremos aportar como programa. Muchas gracias por todo y mucha suerte. Gracias, gracias. Así que ahora sí nos despedimos, le agradecemos a todos la tremenda sintonía y mañana a partir de las 19 horas no se pierdan el redebut de Ataque Directo Tercera División. Vamos a tener un invitado de lujo, va a estar el arquero y capitán de Gasparín, Bastián González, junto a Alexis González, a José Ángel González, el poeta del relato, y en la conducción nuestro capitán Mauricio Lara. Así que por mi parte también aprovecho de despedirme, nos encontramos la próxima semana. Lunes y martes, 22 horas por la señal de Tu Zona X. Nuevos capítulos de Ataque Directo y atentos porque tenemos invitados bomba. Ojo con las redes sociales de Ataque Directo, ojo con las redes sociales de Tu Zona X porque tenemos una tremenda, pero tremenda invitada para la próxima semana. Así que ahí vamos a estar informando aquello en arroba Ataque Directo Radio en el Instagram.
Twitter, @ataquedirecto, y en nuestra fanpage, Ataque Directo FM. También un gran saludo a la Fundación Barrabases, a Sueño Azul, mucho éxito en todo lo que ustedes se propongan con este tremendo desafío que están armando, también a todas las auditoras que aman del fútbol femenino, los equipos amateur que quieran tener un espacio, escríbanos y nosotros los vamos a hacer la entrevista como corresponde. Un gran abrazo, gracias DJ Fakir por la puesta en escena, nos encontramos la próxima semana, mañana a las 19 horas, hasta aquí directo a la tercera división. Un abrazo y recuerden que sea gol. Chau, chau, chau.